just right, but he's like, I don't have any more fish. He's like, they don't want me to go. Estamos llegando a la zona del lago Lake Inlet Lake. Nos despertamos para ver el amanecer. La verdad estaba bastante padre. Y ven, estamos llegando aquí al Inlet. Tomamos el autobús de la noche. Salió a las 10 de la noche y llegamos a las 5 de la mañana y directo nos venimos a este, a tomar este bote. Vean, aquí de compras un poco jengibre. What is this, ginger? Jengibre. Jengibre, chile. Y las chicas con el long neck. Y bueno, aquí estamos en el mercado de Inlet Lake. Está bastante padre. Ah, vaya, sí. Thank you. It's okay, thanks. Bueno, acabamos de comprar unas pequeñas porciones como de tipo dosa, este pancito de la India. Y estaba bastante bueno. Y vean, aquí las chicas. Nos comentaban que esos anillos se los ponen desde los 9 años de edad. Y así cada año se van sumando. También se ponen abajo en las rodillas. Ahorita a ver si puede checar. Lo había visto también en unas zonas de... en Tailandia, ahí abajo por la zona de Chiang Rai y Chiang Mai. Y decían que más bien en lugar de alargar el cuello, era más bien como que deformaban un poco los hombros. Porque tanto peso que tiene, tiene como 8 kilos. Entonces lo que hace es que baja la espalda y simula que tener el cuello más largo, pero supuestamente no es solo el cuello, sino que como que te baja los hombros. El agua se ve súper limpia. Aquí no se nota mucho, pero hace rato sí se veía. Este laguito de Inlet Lake me parece bastante simpático. O sea, está muy padre. Y se ve que la gente sí realmente sobrelleva la vida aquí así tal cual. O sea, no es como que cuestión tanto de turismo. Obviamente sí tienen ciertas tiendas y hacen artesanías y tal de las cosas que el mismo ambiente les proporciona, pero no es como que se vea que está lleno de turismo. Está muy padre. Se ve que tienen como que sus propias actividades. Creo que son como pequeños plantíos de tomate. Y no sé, hace rato vimos que también había mucho como chile, ajo, cebolla. Bueno, estas están bien, están hasta pintadas. Son como de lámina. Hay otras así como en mix, como esa de ahí. Que es entre maderas, bambú. Entonces, no sé, me imagino que los vecinos van a tener también como que su zona fashion, digamos, de... no fashion, pero como que sí hay diferencia entre las casas. Por ejemplo, ven esta de acá. Tiene hasta su pequeño balconcito. Uy, tráfico. Vean. Y vean, por ejemplo, esta de aquí cerca. Supongo que cada casa debe tener su canoa, porque si no, ¿cómo se transporta, no? Bueno, está pescando ese niño. Ya me gusta cómo es como ven aquí la técnica. Ahí está el niñito con su tanaka. Vean lo que tienen en la cara, que es como que una pasta amarilla. Le llaman tanaka. Esa pasta se la ponen para cubrirse del sol. Porque de hecho yo hace unos días, cuando estuvimos visitando las pagodas y esto, estaba el sol fuertísimo, sí me quemó hasta... casi me quería dar
temperatura, pero no me enfermé. Vean estos niñitos. Toda la cara llena de tanaka. Vean ahí que es... Ah, es como una tiendita, yo creo. Creo que venden gasolina. Y hace rato en una de las barquitas vimos cómo traían el desayuno a estos monjes de este lado. Algo curioso, aquí hay gatos por todos lados, vean. Uno, dos, tres, en todos lados. Y de este lado ya huele a comida. Ya se hambre. Vean, esa la cubeta blanca de ahí es arroz. ¿Es para los gatos? Ok. Ah, sí, mira, ahí viene uno. No, pero yo creo que ya han de estar llenos de arroz, ¿no? Bueno. Pues sí, los que estábamos comentando que... Este Myanmar, hasta me decía una amiga, que hasta hace como 5 años, o sea, por ahí del 2012 o 13, creo que ni había ATMs, cajeros automáticos. Entonces, era un poco difícil accesar al dinero, digamos, de otros lados. Vean ahí, de ese lado ya están rezando. Incluso nosotros aquí intentamos sacar en varios cajeros y no se podía, incluso con la tarjeta china. Pero al final, un cajero como de 15 que probamos, sí es como nos pudo dar dinero. No sé, en unos cuantos años no sé qué tal se va a poner, porque ahorita no hay tantos turistas, digamos, como en otros países del sureste asiático ha pasado que a veces lugares como estos se llenan mucho, ¿no? Por el momento se ve que no hay tanta... como que está recientemente abierto, pero no hay como que tantas reglas, por lo que hemos notado acerca del turismo. Entonces, me recuerda por ahí que en una de las zonas de Halong Bay, ahí en Vietnam, al sur, que es de hecho una de las 7 maravillas del mundo natural, fue parte de la UNESCO como patrimonio natural, pero en algún tiempo la tuvieron que cerrar porque por tanta gente que llegaba. Así ha pasado con varios lugares en Tailandia, Filipinas, varias islas que el turismo se las ha acabado y pues han tenido que suspender actividades turísticas por algún tiempo. Entonces aquí en Myanmar pues no sé, a ver qué tal se pone en unos años, pero pues sí, hay que hacer el turismo responsable. Vean, esta pagoda. Padrísimo, la verdad me sorprendió aquí Bagan. Digo, aquí estamos en Inle, pero Myanmar como tal, como que diferente vibra de el resto de los países del sureste asiático. Como que mucho más tranquilo, muchísimos monjes por todos lados. Y no sé, buena vibra.